ahora luego. En la hora de almorzar, chatearé un rato en el chat Bartolo. Majaero, si es un rato solo, me dice el cabrón de mi jefe. Con lo a gusto que estaba yo de panadero. Vete a Estados Unidos, si no quieres trabajar aquí. ¿Será cabrito? Sí. Pa' hacer pan pan americano. No te jode. Encima día de inventario. 2 de tomates, 4 de leche, 9 de aceitunas, 8 de mermelada. Jo, qué asco. Joder, ahora teléfono, sí, dígame. Ah, dime Cibeles. Hola majaero. Te encargo 2 barras de pan, y si tienes huevos 2 docenas. Bien, Cibeles. Te guardo 24 barras de pan. Hasta luego, adiós. Hola, buenos días, Antonio. ¿Y esta? ¿De qué me conoce a mí? Majaero, ¿no eras el encargado del pan? Se ha quemado todo. ¿Por qué no paraste la máquina? Y la culpa no es mía. Joder, se ha quemado todo. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué le dices al jefe? Para el rollo caracola. Mi culpa dice para el rollo conmigo. Yo no tengo culpa de nada. Además aquí estoy como un pringao. Ahora, te pones a llorar. Cuando más llores menos meas. Al fin un rato relajado. Voy un rato a chatear, tenía ganas de relax. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a un pato si lo tiras al agua? Nada. ¿Me pones la Cantibeles? Sí, sí, eso te crees tú, me voy a sacar a las monas y luego a pokear. Jau a la sala. Tot el camper és un clam, són la gent blaugrana. Tom Tom, entra com os huevos afeitados e peinados. Cibeles da Buta em que se. Hola, rei de Tejas. Hola, reina de Alhambras. Voy a cafés camables, está en cocinas de vatos. Y tía, no nombres más a Mabel. ¿Has insinuado algo? Venga, dímelo, puta borracha, dígamelo, o sea, no me hable más usted. Punto pimiento. ¿No te ibas ya? Caca addons, caca trivial, ¿no te ibas ya? Atajo de galules. Ir a trabajar, cabrones, hijos de pi. Voy a joderos atajo de subnormales. Fasca. Ya me tocó banear a esta. No se pueden comportar. No me dejan tranquilo ni relato. ¿Por qué me has baneado? Te voy a joder, sé dónde vives y dónde trabajas. Voy a ir a por ti, Antonito. ¿Cómo sabes mi número de teléfono? ¿Quién eres? Eres la Forocoches. Estás muy guapo trajeado. Esa corbata azul te sienta bien. Te estoy viendo, Antonio, lo que estás haciendo. Ja, 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 ja. Te voy a cortar la barra de pan. Más y más, busco un modo honesto de aflojar. Será difícil triunfar si no va mal. ¿De qué sirve ser honesto si la injusticia vale? El fin justificará los medios. Mientras se premia enemigos, mi razón se sientan esperando una decisión a cada hombro, tornando por mi control. Son un ángel y un demonio, ambos lados de mí estarán.
pasado? ¿Dónde estoy? Puf, ha sido todo un sueño. Qué extraño ha sido todo. No vuelvo a cenar mucho. Joder, qué pesadilla. Me voy al curro, se me hace tarde. Yo no maldigo mi suerte, porque panadero nací. Aunque me roce la muerte, no tengo miedo a morir. Hola, papá. Buenos días, majaero. Hola, jefe, ¿qué tal? Le veo con más pelo y más alto. Por cierto, el pan lo quemó la nueva. ¿De qué pan me hablas? Bueno, venía a decirte que es un rato solo estar hoy de cajero y no te quejes si no te vas a Estados Unidos. Oh,